panie, tyle czasu masz. Mieszkanie w chmurach i błękicie, a ja na głowie mnóstwo spraw i na to wszystko jedno życie. A skoro wszystko lepiej wiesz, bo patrzysz na nas z lotu ptaka, to powiedz, czemu tak mi jest, że czasem tylko siąść i płakać. Nie chcę się skarżyć na swój los, choć wiem, jak będzie jutro rano. Tyle powiedzieć chciałam ci, zamiast macierza. Yo soy hija de una guerra, de Segunda Guerra Mundial, donde toda mi pequeña niñez pasó durante las bombas, cárceles. Bueno, en Cracovia hay un barrio y ahí nos han puesto a vivir las ocupantes, que eran alemanes. Vivía con mi mamá y mi tía y mi hermana en un barrio viejo, antiguo, como Anaya, y de prostitutas. Ese es el patio de mi casa en Polonia. La chica en la silla es la niña que soy yo. Hay niños soldados, hay guerras. La Pachamama tiene una muñeca rota. Yo, por lo menos, me he jurado nunca volver, por miedo. Sobre todo ese miedo que me imaginaba que debía tener mi madre, que estaba sola durante la guerra, con dos hijas pequeñas. Y cuando yo ya maduré y me casé y tuve hijas, en esa terrible cosa que me siempre debía parecer a ella, de que ella, yo le pedía pan y ella no lo tenía para dar. Y la parte triste de mi infancia, posiblemente. Es un poco macábrico, pero las muñecas no tienen brazos. Después de la guerra, pienso que los chicos siempre tratan de ser felices porque sí. No conocen el peligro. Ana del aire cruzado por una mariposa recién alada. Mi padre viajó y dijo, es bellísimo, ¿por qué no lo vivimos allá? Nos empaquetó y él no fue a vivir, pero nosotros fuimos. Y quedamos viviendo en el norte. Yo fui a Jujuy y viví 20 años de mis 35 años de vivir en Argentina, o sea, prácticamente he vivido toda la vida allá. Y adoro lo que es Jujuy, adoro lo que la gente que vive, la gente autóctona de allá,
porque es muy pura todavía, es todavía muy auténtica, con su música, con su expresión artística, con su sencillez. Para mí un cuervo europeo es un pájaro muy mágico. Entonces están saliendo mis magias, conexión. Alguien dijo que todo lo que yo hago es un autorretrato y posiblemente se refleja, y eso creo que es lo que más uno es si se sabe autorretratar, o sea que mete todo lo suyo dentro de la obra. Soy egresada de Bellas Artes, sí, acá, sí. Pero tuve que, después me fui a Jujuy y no hice nada. Como que nada de nada, vivía en el medio del cerro perdida durante 12 años. Y después regresé ya a la ciudad de Jujuy y decidí pintar, volver a lo mío, porque eso era mío. Eso me costó mi matrimonio. Bueno, esa es la Pachamama a la cual yo le debo un montón de cosas, creo que todo. Cuando yo iba a ir a Polonia, dije, Pachamama, viajaré a Polonia, te haré una escultura grande y te pondré enfrente de un lago. Y viajé a Polonia totalmente sin dinero, sin ningún conocimiento de que podía, ni posibilidad, y viajé. En realidad lo que quiero mostrar es la semejanza que existe en todo el mundo entre los pueblos. O sea, siempre se repiten, quiero como que si fuera toda una gran familia solamente distribuida por todo el mundo.
trochę filozofowali. I może w końcu obaj, którzy jesteśmy z krwi i z łudy, wyzwolimy się od gniotącej lekkości pozoru. Era un conjunto de partes, podríamos decir, que se habían roto y se habían vuelto a armar. Ana es mi mamá. Ana es la mamá de mucha gente que siempre la quiso, que la sigue queriendo. Y ella siempre decía que podía ser feliz con tan poco y siempre agradecida, ¿no? Lo que ella sembró, tuvo su fruto, básicamente en las personas. Ana echó raíz y... Ana es amor, Ana es dulzura. Como le pasaba a Ana, ¿no? Que ella lograba constantemente reunir gente, hacer lazos, presentaba una persona, se le presentaba otra, armaba reuniones donde aglomeraba gente de distintos lados. Esa era Ana y eso sigue sucediendo alrededor de ella. Constantemente se vuelven a armar puentes y conexiones.